Estamos aquí en el Cine Planeta Alcázar, donde vamos a presenciar Un Mundo para Julius, la tan esperada película basada en la novela de Alfredo Bryce Echenique. Yo soy Kika Quije para Cine Aparte y vamos a ver la película. Bueno, yo quiero preguntarte algo quizás tan personal como es la emoción que debe estar sintiendo. Transmítenos un poco el haber logrado algo como es una película de esta envergadura. Bueno, esa emoción y ese alivio, te lo digo de verdad, porque ha sido tan difícil hacer este proyecto de tantos años, además, con un montón de obstáculos, un montón de problemas en el camino, que en realidad cuando uno ya por fin ve, por fin, ustedes son el primer público que yo puedo ver, ¿no? Porque claro, había un público en Estados Unidos antes, pero yo no he podido viajar a Estados Unidos. Entonces me emociona que a ustedes les emocione, en realidad. Sí, bueno, es una novela muy querida, creo que prácticamente por todos los peruanos, por todos los que amamos la literatura, yo me incluyo también, la esperaba con mucha emoción. Cuéntanos un poquito, claro, ya lo contaste adentro en la conferencia, pero para la gente que está viendo el video, mil problemas debiste tener con la pandemia que llegó. ¿Cómo fue eso? Bueno, la pandemia fue justo empezó cuando estábamos empezando el proceso de edición de la película. Y claro, fue una locura, ¿no? Porque hemos hecho toda la edición de imagen, toda la colorización, todos los VFX, o sea, todo el proceso de post lo hemos hecho de manera remota, lo cual ha sido una locura, ¿no? Nos hemos demorado el doble de lo que tendría que haber demorado el proceso de postproducción. Entonces, bueno, ese ha sido el problema en realidad, ¿no? De hacerlo así, ¿no? Pero ya está, ¿no? Ya pasó, ya se terminó. Ya hay alivio, como dices. Ya hay un alivio. Sí, yo de verdad lo que quiero es descansar. En este momento ya vean la película y quiero descansar. Claro, ha sido una tarea titánica, definitivamente. Y ya ahondando en la película, bueno, ya la vimos, no vamos a hacer ningún spoiler. Obviamente, 500 páginas, 600 páginas no se pueden resumir ni en dos horas, ni tendría que haber sido una serie. Entonces, qué difícil, ¿no? Para ti, más o menos, ¿qué primó en poder escoger, ¿no?, los segmentos, partes, capítulos que se iban a contar? Bueno, lo que primó fue un poco lo que dije en la conferencia de prensa, que quería centrar la adaptación realmente en Julius, ¿no? Que fuera la intimidad del niño, lo que le afecta a él solamente, ¿no? Y prescindir de todo este mundo adulto, de las fiestas y lo que hacen los hermanos. Igual están ahí, claro, ¿no? Está y no está, ¿no? O sea, porque uno supone, porque nosotros vemos cuando regresan de la fiesta, ¿no? Pero no vemos la fiesta y esas cosas, ¿no? Pero bueno, de alguna manera lo que quería era que se viera eso, el niño en su cuarto, ¿no? El niño en su dormitorio, el niño en su casa y cómo está afectado por, digamos, todas las cosas que pasan a su alrededor, ¿no? Entonces he tenido que hacer es una labor de selección, básicamente, que he tenido que hacer, de transformación, ¿no? De transposición, ¿no? Digamos, del lenguaje literario al lenguaje cinematográfico, ¿no? Sí, tremenda tarea. Y hablando ya de los niños, siempre dicen, ¿no? Trabajar con niños, con animales, lo más difícil, no te metas, y tú, ahí con todo. Ahí. Insisto. Sí, es difícil y no. O sea, estos niños son encantadores, ya los han visto, ¿no? Y además se han portado muy bien y se han comportado como unos actores profesionales, ¿no? El más pequeñito, obviamente, tenía 4 años, ¿no? Entonces él en realidad nunca fue muy consciente que estaba en un rodaje, ¿no? Entonces él se iba corriendo, quería jugar, él venía a jugar a la casa de Julius, ¿no? Entonces el rodaje para él fue un juego, ¿no? Entonces cuando se vea realmente iba a entender probablemente que estuvo en una película, ¿no? Entonces claro, la dificultad es esa, pero tienes que paciente. Si no te gustan los niños, no puedes hacer una película con niños. A mí me gustan mucho los niños y me le he pasado muy bien con ellos. Entonces era un juego, ¿no? En realidad el rodaje, ¿no? Pero sí. No supone ningún problema, ¿no? En realidad, ¿no? Eso. Y ya en el tema propiamente actoral, sí es cierto, has dicho también que los chicos son sus debuts, fueron escogidos por casting, de hecho un sesudo casting, como dices, y ya tenían luego en sí un coach actoral, como a veces se usa, no sé, en televisión sobre todo, o tú misma eras quien de lleno trabajaba con ellos directamente. Ellos lo que tuvieron fue un taller, se hizo un taller en el cual básicamente eran niños para que se soltaran, se conocieran, supieran un poco lo que es actuar, ¿no? También, ¿no? O sea, digamos, cuál es la situación, digamos, de una película. Entonces se les llevó la cámara al taller para que no se asusten luego cuando ven la cámara, ¿no? Y claro, ahí poquito a poquito ya ibas entrando con el ensayo, ¿no? Entonces, claro, yo tenía dos coaches, digamos, que estuvieron en ese taller, ¿no? Y de ahí yo llegaba para ensayar, ¿no? Entonces era como que una cosa era el momento que se entretenían, digamos, haciendo estos ejercicios que les hacen hacer los niños cuando están aprendiendo actuación, y otra cosa ya era el ensayo. Y claro, y poco a poco entró Mayela, de intro Fiorella al ensayo, ¿no? Pero tampoco lo hicimos ensayar mucho, porque la idea era que también fueran naturales, ¿no? O sea, que de alguna manera, porque cuando se lo aprende mucho los niños, que eso a mí me quedó también de vieja, tú, el niño se lo vaporretea todo así. Entonces ya no es tan natural. Entonces, la idea era que ahí nomás. Entonces, por lo de Mayela quería más ensayos, Fiorella quería más ensayos, le dije, no, porque los niños después se lo paporretean todo.
Lo justo y necesario. Hay que haber trabajado con niños antes también para saber, ¿no?, cómo son las cosas. Por último, bueno, ya todos ahora conocemos del amor que tienes por la novela, pero cuéntale a la gente que nos ve tu relación con Bryce, un poquito, ¿no?, resumido, y tu relación con esta novela, ¿no?, que data desde la primera vez que la leíste. Bueno, mi relación con Bryce es muy bonita, ¿no?, porque es mi amigo, ¿no?, en realidad. Y nosotros cuando, porque todo el mundo piensa de que, no sé, yo me siento con él a escribir el guión, o que no sé, la gente tiene ideas, ¿no?, pero en realidad yo con él cuando quedo, nosotros hablamos de películas, hablamos de libros, hablamos de la situación, hablamos de otras cosas, ¿no? Yo le cuento un poco cómo va el avance, ¿no?, de la película, ¿no? Es una relación, digamos, de amistad, ¿no? No es que yo me he sentado con él a trabajar en la película, ¿no? Él me ha dejado en libertad absoluta para hacer la película. Hola Mayela, ¿cómo estás? Aquí para Cine Aparte. Cuéntanos la emoción. Bueno, no has visto la película, te estás guardando para la van premiere. Pero, ¿cómo fue ese rodaje rodeada de niños del protagonista Julius y una novela que seguro has leído, como has dicho? Sí, es una novela emblemática. Desde ya el saber que iba a ser parte del proyecto ha sido sumamente emocionante, porque yo también me la imaginé como lectora, ¿no?, el universo de Julius, y ahora ser parte ha sido muy emocionante, el interactuar con los niños, con estos niños que son muy sensibles, que captaron al toque porque nunca en su vida habían actuado, ¿no? Bueno, estoy hablando de Augusto, que hace de Julius Grande, y Rodrigo Barba de Julius Baby, el Baby Julius, como le decimos. Ha sido muy emocionante para ellos, era algo nuevo, y yo, como que tengo un poco más de experiencia, tratar de enseñarles un poco algunas técnicas. A mí me acuerdo, ahorita se me acaba de acordar, de que me acuerdo que Augusto me decía, tengo que llorar en una escena, ¿cómo hago?, ¿no? Y ahí empezamos a conversar, y hasta el día de hoy me dice, gracias por haberme enseñado a llorar, Mayela. Son algunos detallitos que ayudan, pues, ¿no? Y yo creo que como más experimentada en este campo, pues enseñarle a los que siguen esta profesión es maravilloso. Fuiste actriz y maestra a la vez. Sí, imagínate, para mí ha sido un hermoso reto compartir con los pequeñitos, ¿no?, la experiencia para ellos, todo nuevo, enseñarles algunas cosas, cómo tenemos que ponernos con respecto a la cámara, las luces, todo un universo nuevo para ellos, ¿no? Sí, así he sido como una maestra también. ¿Qué recuerdos guardabas de la novela cuando la habías leído, seguro en muchos años atrás? Me acuerdo de la primera lectura que tuve, era de que me pareció divertida. En un principio el mundo de este niño, cómo veía, las diferencias, no, en ese entonces no, para mí no eran tan marcadas, pero ya de grande cuando la volví a leer nuevamente, como que algunas cosas que no había percibido de pequeña, pues como que ya me afectaban un poco más, ¿no? Estas diferencias, estas clases, ¿por qué tanto machismo? ¿Por qué tanta discriminación? ¿Por qué tanta desigualdad? Yo creo que conforme uno va creciendo se va dando cuenta de todas las aras que tiene la sociedad. Y situaciones muy presentes hasta el día de hoy, ¿no? En realidad. Hasta el día de hoy venimos arrastrando. Espero que la película sea un espejo para poder autoevaluarnos, ¿no?, y poder mejorar como sociedad y peruanos sobre todo. ¿Y quizás algo que nos puedas contar de diferente de este rodaje con otros que ya has experimentado? Nunca, y ha sido muy emocionante porque ha sido la primera vez que me dirige una mujer en el cine, y con una sensibilidad, con otra perspectiva, con otra visión. Ha sido de verdad muy emocionante en todo aspecto, ¿no? Dos, que he interactuado con niños, que ha sido muy divertido el detrás de cámara, todo. Ha sido como jugar ante cámaras, ¿no? Sobre todo pasarla bien. Creo que cuando ya interactuamos, preparamos mucho más el personaje con anticipación, ya en el momento del rodaje ya es como que mucho más llevadero, ¿no? No te tienes que estar preocupando de tanto detalle porque ya lo tienes incorporado el personaje, ¿no? Así que lo único era disfrutarlo nada más. Sentimos que tu carrera ha despegado ya hace tiempo con muy buenos títulos, continúan las películas, series en televisión. ¿Qué más se viene? Wow, se vienen proyectos muy interesantes para el 2022. Todavía no puedo adelantar nada. Hay proyectos de serie, hay proyectos de película, pero poco a poco iré contándoles por ahí. Y algo para cerrar, que me gusta también preguntar, tú eres además una actriz de teatro, entonces, pero ya habiendo incursionado en casi todas las áreas prácticamente, ¿en dónde te sientes más cómoda? En todas las áreas me siento cómoda, pero tengo una afinidad en el cine. No sé, me gusta el lenguaje que se muestra, cómo
cinematográficamente cuentan la historia, ¿no? Con muchos detalles, planos de repente más cerrados, y me fascina mucho ese lenguaje, esa manera de contar hacia el público, ¿no? Amigos, estamos con Augusto Linares, quien representa a Julius, un poco más grande, en la película. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Qué tal esta experiencia? Muy divertida, porque era como más o menos como estar jugando, porque imagínate, unos niños juegan a ser Batman, yo estaba jugando a ser Julius, más o menos. Porque a esa edad, actuar es como estar jugando de interpretar a alguien. ¿Y cómo fue tu trabajo con la directora? Muy amable, muy buena gente, me ayudaba cuando no sabía qué hacer, no sabía qué decir a veces, y me ayudaba, me decía cómo se hacían, y bueno, fue muy divertido trabajar con ella. Cuando ya estabas en el rodaje y de pronto ves pues estas cámaras, el sonidista y todo, ¿cómo eran esas sensaciones quizás para ti de vivir esto por primera vez? En la primera escena me sorprendí tanto porque no, pensé que era menos personas, pero cuando vi que eran un grupo de mucha gente me no sabía qué hacer porque de nada un montón de gente se me acerque en una oleada así para arreglarme todito y yo me quedé como que no sabía qué hacer, ¿no? Un poco extraño. Sí, es una sensación un poco extraña. ¿Qué tal el trabajo con tus compañeros, con los demás niños? Nos llevamos bien, es muy buenos amigos, jugamos. Cuando no estamos grabando y nos toca trabajar en un mismo lugar, nos la pasamos jugando hasta que nos llamasen. Y bueno, me divertí mucho con ellos. En un rodaje lo que la gente a veces no sabe es que hay mucho tiempo de espera, ¿no? Entre que preparan una escena y otra. ¿Tú cómo matabas el rato quizá? Me la pasaba dibujando. Me pasaba... Sí, no soy muy bueno, pero me gusta. ¿La lectura también te gusta? Sí, ya me leí la saga de Harry Potter. Ah. Y también me he estado leyendo Narnia. Y también me he leído Percy Jackson, más o menos. Me gusta leer. Y ahora que has participado en el cine, quizás quieras seguir en esto. ¿Qué te ha parecido? Si cabe la posibilidad, aceptaría. Pero, como digo, si cabe la posibilidad, más o menos. ¿Qué han dicho tus padres de esta experiencia? ¿Cómo tomaron la noticia de que fuiste seleccionado como Julius? Se emocionaron un montón. Estábamos cenando, más o menos, y terminamos, y luego bajaron y me contaron, y me emocioné un montón, y ellos también, y bueno. Además, en la conferencia nos contaste que ni bien empezaron ustedes a grabar, tocó tu cumpleaños. Sí, pasé mi cumpleaños. Fue un cumpleaños distinto, pero también me divertí. Y bueno, fue un cumpleaños, pero lo pasé con otras personas. Claro, no cualquiera puede pasar un cumpleaños haciendo una película, ¿no? Sí. Tú todavía no has podido verla. Dicen que la van a ver en el avant premier. Ajá, la veremos en el avant premier. Yo aún no la veré hasta el avant premier. Amigos, estamos con Pamela Zaccopolini, que representa a Cintia, la hermanita de Julius. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien. ¿Qué tal esta experiencia? Muy bonita, muy linda. ¿Ya habías actuado antes? No, jamás. ¿Y te ha gustado? Sí, por supuesto. Es una experiencia muy bonita. Cuéntanos un poco lo que haces en la película. Bueno, Cintia, que es la hermanita de Julius, es la que lo ama sin discriminarlo, sin hacerle bullying, porque sus hermanos mayores le hacen bullying por sus orejas grandes. En cambio, Cintia no. Cintia lo ama, porque igual lo importante es lo de adentro, no lo de afuera. Y siempre lo quiere, incluso... Y siempre está con él, incluso aunque no esté aquí. Siempre que Julius está triste y está con él... Es una buena hermana. Sí. Qué lindo lo que dices. Y cuéntanos, cuando hiciste la película, ¿qué recuerdos tienes, anécdotas? ¿La pasaron bien? Bueno, sí, anécdotas sobran. Fácilmente hay más anécdotas que grabaciones. Sí, por ahí nos has contado que te comías la carne que te ponían. Sí, bueno, igual no era, o sea, se podía comer, pero fue su problema de poner la carne más deliciosa. Estamos con Ferran Cera, quien es coproductor español de la película. ¿Qué tal, Ferran? ¿Cómo te ha tratado el Perú? Muy bien, fantástico. Siempre me ha tratado muy bien. Ya es la sexta vez que vengo a Perú.
Y vaya, me ha encantado venir. Incluso esta vez he venido solo para pasar 48 horas y no me lo he pensado dos veces. He venido solo para apoyar el estreno de Un Mundo para Julius. ¿Qué te hace enamorarte del proyecto y de la novela para llevarla a cabo, a ayudar a llevarla a cabo? Son muchas cosas. Hay una parte más racional, que primero nosotros somos una productora que nos dedicamos a la ficción y al entretenimiento. Conocimos este proyecto en el 2017, que necesitaba un apoyo de financiación. Pedimos el guión y la parte racional vimos de que sí, que era un muy buen guión, que estaba basado en un libro en que hablaba de valores o de conflictos sociales que son muy peruanos, pero también muy universales. Y a partir de aquí, cuando conocimos hace 5 años a Rosana, la directora, descubrimos de que era un proyecto vital, que ella llevaba desde que era adolescente querer hacer este proyecto, desde que leyó el libro. Por lo tanto, tenía la película en su cabeza, plano a plano, sabía las músicas que quería que apareciesen en la película. Y nos fue tan emotivo y tan claro de que sí o sí esta película Rosana la iba a hacer, que no nos costó levantar la financiación necesaria para apoyarla. Es una película 100% peruana, ayuda a los peruanos a explicarse a sí mismos, a proyectarse al mundo y a entenderse, pero como habla de conflictos que desgraciadamente, desde el punto de vista del clasismo, del machismo, de la violencia de género, etcétera, etcétera, y desgraciadamente son conflictos universales, creímos de que tiene una vocación peruana, pero sobre todo universal, ¿no? Claro, una novela con 50 años a cuestas, pero que no deja de ser actual, ¿no? De hecho, ahorita, como contaban, en España se le están rindiendo homenajes y todo a Bryce. ¿Tú tenías, sí, conocimiento de ella o del autor? Sí, tenía conocimiento del autor. El boom o el post-boom de la literatura iberoamericana en España, la tenemos muy, muy, muy presente. No solo con Bryce, sino también con Vargas Llosa, también con García Márquez. Vargas Llosa y García Márquez incluso estuvieron viviendo en Barcelona, en la ciudad donde tenemos la productora. Por lo tanto, la literatura peruana o latinoamericana la tenemos muy, muy, muy presente. Y sí, sí, es muy conocido. Un Mundo para Julius es un bestseller, no solo en Perú y en Latinoamérica, también en Europa y en España. Y dime, ¿en algún momento quizás ya embarcados en el proyecto te pasó por la mente decir qué he hecho? No, que he hecho no, pero sí que hemos tenido muchas dificultades porque rodamos la película hace 2 años, justamente cuando llegaban las primeras noticias de una ciudad en China que se estaba confinando por un virus. Nos sonaba como muy lejos y como muy, muy, salían los breves, o sea, tampoco no era una noticia de primera portada. Y luego la postproducción, luego vino todo lo que ya todo el mundo sabe que vino. Y la postproducción, que era una postproducción que se tenía que coordinar entre España, Perú y Argentina, nos vimos con las fronteras cerradas, teniendo que hacer telemáticamente las videoconferencias y la postproducción por ordenador, y aquí fue muy, 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 muy dificultoso. Pero en ningún momento plantearnos de decir, oye, nos hemos equivocado, en ningún momento. O sea, nos hemos encontrado con muchos problemas, la teníamos que haber estrenado el año pasado, pero los hemos ido solucionando y ha sido fácil porque los 3 coproductores teníamos claro que esto sí o sí la teníamos que terminar. Pues lo felicitamos a todos. Si no se hubieran arriesgado, por así decir, con el proyecto, no lo tendríamos ahora con nosotros. Cuéntale a todo el público, sin aparte, ¿cuándo vamos a ver Un Mundo para Julius? El 11 de noviembre, solo en cines, en Perú, el 26 en Argentina, en Estados Unidos también la misma semana del 26, en España seguramente el 5 de diciembre, y les invito a ir a ver Un Mundo para Julius en los cines. Y los invito a ver con los niños pequeños y con las personas mayores. Por los niños pequeños, porque el protagonista les habla de tú a tú, porque el protagonista es un niño y les habla un niño. A las personas mayores, porque recordarán con nostalgia la Lima de los años 50. Y los padres, porque nos apela a un conflicto social que tenemos que resolver. Este 11 de noviembre, no se pierdan Un Mundo para Julius, una película que les va a robar el corazón, se van a conmover y lo mejor de todo es que lo pueden disfrutar con toda la familia. El 11 de noviembre, en todas las cadenas de cine de Perú,
las cadenas que estén abiertas, bueno, van a poder ver Un Mundo para Julius. Es una película que pueden ver con toda la familia, ¿no? Es una película que pueden ir niños a verla. Lo que no entienda un niño será lo que no entiende Julius, ¿no? Entonces ahí entran los padres también a explicarles a los niños. Muy importante. Digamos, ¿no? Y que piensen acerca de su país, ¿no? Yo creo que esa es un poco la intención de esta película también, ¿no? La película la van a ver para todos los cines el 11 de noviembre. Hola a todos, soy Augusto Linares, que interpreta a Julius en Un Mundo para Julius. Este 11 de noviembre los invito a ver la película y ojalá que les guste. ¡Chao! Me despido, no sin antes contarles que desde el 11 de noviembre van a poder ver todos Un Mundo para Julius. Una película familiar donde se retrata una historia de ya 50 años atrás, pero que no deja de tener vigencia hasta el día de hoy. Yo soy Kike Akije, déjame un comentario cuando veas la película y nos vemos en próximas entrevistas.